estamos autoconvocando todos los pueblos indígenas, prácticamente Santa Cruz y a nivel nacional, ya para concentrarnos el día jueves en la Ciudad de La Paz en apoyo a nuestro hermano presidente, ya Luis Arce, en apoyo a su gestión, porque ya vemos que otros sectores están movilizando y queriendo gestionar nuevamente un golpe de Estado. Entonces no vamos a permitir los sectores sociales y los pueblos y naciones indígenas, hoy estamos más firmes que nunca. La Federación Departamental de Interculturales está rechazando rotundamente, vamos a rechazar este tipo de movilizaciones, ¿no?, que quiere hacer Fernando Camacho. Nosotros no vamos a permitir un golpe de Estado, nunca más tiene que aquí prevalecer la democracia. El sector de la gobernación, los cívicos se están articulando de nuevo en pro a querer una vez más desestabilizar el país. No lo vamos a permitir. Podamos demostrar una vez más el respaldo que tiene el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca. Y eso lo vamos a hacer en una marcha masiva de la ciudad del Alto hacia La Paz, a San Francisco, el día jueves 25. La excusa con el censo de querer paralizar el país es más que todo de buscar la desestabilización de la gestión del gobierno nacional. Todos estamos de acuerdo que se haga el censo, pero que se haga como tiene que ser en el tiempo previsto. Y organizaciones sociales de la región andina de Cochabamba han confirmado su asistencia.